Hemos venido a ver la infraestructura de la calle Hoyos para hablar de la sala situacional. Es importante ver la sala situacional no como una sala con su equipamiento, sino es más que una sala, es equipando con sus oficinas para que, bueno, matemáticos, estadísticos, epidemiólogos procesen los datos y con esos datos se socializa la población. La estrategia departamental incluye manejar una base de datos robusta y sólida. Entonces la universidad está proponiendo eso. Entonces a todo ello se lo denomina sala situacional. Y la sala situacional ayuda a planificar nuestras políticas en salud para cada municipio. Y bueno, también hemos venido a ver con el doctor Huáscar los call centers. Creemos que ya de una vez deben funcionar los call centers y les hemos mostrado dónde debe funcionar. Y bueno, ahora creo que estamos equipados con la telesalud, entonces necesitamos hablar de tres actividades: equipar lo que es el telesalud departamental, los call centers departamental y la sala situacional. Entonces esa estrategia y esas actividades hemos venido a ver con los técnicos del CEDES a la cabeza del doctor Huáscar. Doctor, desde la próxima semana se estaría impulsando la implementación de esta sala situacional. Sí, tenemos una reunión el día viernes. Vamos a informarle al señor rector y a partir de ahí ya la próxima semana queremos nosotros agilizar este proceso. Doctor, se ha hablado también de publicaciones especializadas en salud. ¿Ustedes van a tomar también esta iniciativa? Sí, yo pienso que ya es un momento en sacar el boletín epidemiológico y el boletín debe salir cada semana. Y este boletín debe estar, bueno, en consonancia al enfoque departamental, no a un enfoque municipal, a un enfoque departamental. Y los análisis tienen que estar en este boletín, tiene que tener análisis matemáticos, análisis estadísticos y con una buena base de datos. Bien, queremos agradecer primero a la Facultad de Medicina que de un tiempo a esta parte se ha puesto a trabajar con nosotros de manera bien intensa, el agradecimiento profundo. Queremos mostrar una nueva cara ya desde aquí para adelante en la parte informática más que todo, ¿no? Vamos a hacer aquí la sala situacional, que era un sueño, no teníamos el lugar para poder hacerlo, tampoco los medios, se necesita bastante recurso humano, se necesita la parte logística para poder hacer este trabajo que tiene que ser departamental. Se va a mostrar en esta sala situacional cómo está el departamento real, en lo que significa un mapa de riesgo por municipios. Se va a trabajar también en la parte de lo que es la consolidación de datos, se va a tener una base de datos de cada persona que ha salido positiva, negativa, para poder georreferenciar y de esa manera poder trabajar de manera más ordenada.